Hola, ¿cómo están? Les habla Eiva07 y aquí estamos con el desafío de corta la energía de los paneles del control dentro de caverna de control. ¿Okay? Es bastante fácil, quédense hasta el final para enterarse de todas las ubicaciones donde podemos cortar la energía en estos paneles. Vamos allá con la ubicación. Pero antes de continuar con el video, una cosa muy importante y es que tienes que irte a la tienda de objetos de Fortnite a la parte abajo en la esquina que dice apoya a un creador y aquí escribir mi código EIVAX y luego darle en aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal y ahora más que nunca, crack, coloca el código EIVAX y de una te digo muchas gracias por el apoyo. Vamos allá. Y continuando, panas, es realmente sencillo, entre comillas. Lo que tenemos que hacer es que primero meternos dentro de caverna de control, ¿ok? Que supongo que ustedes saben y si no... Pero mira, aquí tienen los tres sitios donde pueden ir básicamente a cortar la energía, ¿ok? Ahí están los tres sitios. ¿Qué pasa? Que como caverna de control es laberintosa, pues seguramente no sepan cuáles son. Así que vamos a verlo, ¿ok? Primero vamos a este lugar. Yo recomiendo que lo marquen. Y bueno, gente, guiándonos básicamente por... el signo de exclamación, fíjense, bueno, aquí está un boss fastidioso, pero guiándonos por el signo de exclamación podemos llegar a este lugar que, mira, se encuentra en medio de los conductos de ventilación. Nos metemos por aquí y aquí tendríamos el primer sitio donde podemos cortar energía. Qué raro, ¿no? Supongo que es picándolo. Así que vamos a primero tirar una fotico. No, 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 me van a matar, me van a matar, me van a matar. Ok, casi me matan, picamos y listo. Vieron, chicos, ahí cuento, ok, me mataron, XD, es por tirar la foto. Para los siguientes dos les recomiendo caer por esta parte de caverna de control, ok, o ustedes venir por aquí si no los mataron, por justo al sur de caverna de control, ok, y aquí venimos, justamente nos metemos por aquí, mira, subimos las escaleras, ok, sin ningún tipo de problema, subimos las escaleras y tenemos que abrir la primera puerta hacia la derecha, esta que tenemos aquí, ok, la primera puerta a la derecha y justo aquí conseguiremos una cosa de ventilación, podemos pasar por aquí. Y aquí estaremos en esta sala oculta donde prácticamente lo que tenemos que hacer es darle un picazo a esto, ¿ok? Básicamente le damos un picazo a esto y ya listo, nos contaría 2 de 3, 1 de 3, como ustedes quieran. Justamente en este lugar, aunque bueno, aquí no se pueden guiar, guíense mejor por la ruta que les hice. Sin problemas, le dan un picazo, yo estoy en la partida normal, privada, por eso no me cuenta, ¿ok? Pero usted le da un picazo y listo. Vamos con el siguiente, tenemos que salirnos por aquí, ¿ok? Nos salimos y ahora nos vamos por aquí, por este lugar, ¿ok? Nos adentramos a este sitio. Ahora, una vez nos adentremos, nos vamos por aquí por la izquierda. Mucho cuidado, ¿ok? Mucho cuidado. Pasamos por esta cosa, es que no me acuerdo cómo se llama. Taladro, que no me venía el nombre, ¿ok? Subimos por aquí. Fíjense, el lado del taladro. Subimos por este sitio. Y justo aquí también encontramos un conducto de ventilación. Pasamos por el conducto de ventilación, pasamos por aquí. Abrimos esta puerta. Y justo aquí conseguimos... el segundo sitio donde podemos cortar la energía de los paneles, ¿ok? Muy fácil, lo mismo, interactuamos o bueno, rompemos esto, le damos un picazo y listo, desafío 100% completado, ya saben, denle un picazo y ya está. Espero que les haya gustado el video y que les haya servido, gente, ya saben, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, si tienen un problema con las ubicaciones, retrocedan el video y repitan todo el recorrido para que lleguen sin problemas. Código IBX y nos vemos en la próxima, chao, chao.